La realidad es que nosotros tenemos que pensar eh, en el crecimiento de 30 de agosto y del distrito en todo lo que tenga que ver con el agregado de valor de la materia prima que producimos naturalmente en nuestro distrito. Por supuesto que cualquier otra actividad es bienvenida, pero el, el foco tiene que estar puesto en los procesos de agregado de valor de todo lo que viene fundamentalmente del agro. Y cuando uno empieza a abrir ese abanico, la cadena de la leche, la cadena de la carne, la cadena de, 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 del agro de las semillas, empezás a encontrar muchísimas oportunidades que a su vez, más allá del agregado de valor de la leche al queso, por ejemplo, empieza a generar alrededor un montón de actividad de servicios que son complementarios a estos procesos productivos. Es en ese lugar donde nosotros queremos pararnos y a partir de ese lugar y el, o en complemento a ese lugar, encontramos además todo lo que es la logística. Trenquelauquen como distrito está inserto en un punto geográfico del país donde nos permite eh, lo que se llama en logística, romper carga en nuestra zona sin necesidad de que la carga tenga que entrar a Capital Federal y después volver a salir, que es lo que pasa habitualmente, o a los grandes centros urbanos. Entonces, romper carga, o sea, recibir carga en, nuestro, en, en nuestra zona y de acá romperla a, a todo lo que es el, el norte y centro del país, este, y hasta inclusive lo que estamos haciendo también, que es contactarnos con el sur eh, a través de todo lo que es el desarrollo de vaca muerta.